Bueno, hola a todos y bienvenidos a Mirpoke. Señores, las medallas, reto supremo, ya saben, reitero siempre, ya con el tipo no lo vamos a reiterar, pero por el momento sí está muy, muy nuevita la sección. En la que consiste que tienen que vencer a los 8 líderes del gimnasio del canal. Una vez obtenidas las 8 medallas con un límite de 3 vidas, o sea que pueden perder 3 veces, hasta 2 veces seguidas, la tercera no diría. Una vez ganadas 8 medallas, tienen acceso directo para competir en la liga Pokémon de Yamilpok. Obviamente en la liga las reglas siguen las mismas, pierden y pierden. Pero acá en las medallas tienen 3 vidas, o sea que si pierden una vez, no importa. Tienen otras reglas, tienen ventaja de tipo, etc. Dudas, preguntas, me las hacen saber. No más vuelta. Dani sigue bastante victorioso, sigue venciendo a los líderes. Pero en esta ocasión le tocó contra el líder de tipo eléctrico. Tuvieron problemas por el combate, porque bueno, Dani es de Venezuela, están teniendo apagones de luz, así que bueno, Dani, un saludo y un abrazo muy fuerte para vos. Qué bueno que pudiste realizar el combate, la verdad que bueno, no me gusta lo que estás pasando. Yo lo pasé una vez en mi país, así que nada. Muchas gracias, un saludo muy especial para vos, muy especial para vos. Y por supuesto quiero que sigas, ¿no? No más vuelta. El equipo de Dani está compuesto por Venusaur, que debe ser la Mega casi seguro. Tapu Koko, Mamoswine, no me sale el nombre. Jaulucha. Voy a parar acá. Déjame en los comentarios, Dani, si Jaulucha es tu Pokémon preferido. Por lo menos decime eso, ¿no? Veo que hay Tapu o solamente es por el combo. Eso me lo vas a hacer saber. Si no es, decime cuál es, por favor. Me encantaría saber. Incineroar y Greninja, que está usando el Mutatipo últimamente. Me acordé. Capaz que es el Ash. No lo sabemos. Y el equipo de Salvador, que es más mejor conocido como Casper, líder de tipo eléctrico, está formado por Tapu Koko, Zapdos, Rotom, Lavadora, Raichu Alola, cuidadito, porque tiene Tabla Surf, Magnectri, que debe ser la Mega, y Electivire. Bueno, tiene un equipo potente, a donde estoy viendo es potente. No más vuelta, ustedes ya saben, tengo el lápiz, es que tengo que reproducir el video. Y lo voy a reproducir con el lápiz, ya no vamos a tocar el botón, nada, vamos a reproducirlo con el lápiz. Bueno, vamos a ver en qué queda, ¿no? Porque... ya, esto me tiene en la intriga. Ok, perfecto. Empieza el combate entre Dani y el líder de tipo eléctrico, Casper. Yo lo conozco por Casper. Me gusta Casper. De primer turno decide sacar a Tapu Koko para plantar electrogénesis en el campo de batalla. Se saben que los Pokémon eléctricos se benefician de esto, ¿no? Sácame a Venusaur. Yo ya dije Mega Venusaur. Estoy seguro que es la Mega. No sé por qué. Pokémon, ya saben que los Pokémon CP van un poquito mejor con los tipos eléctricos, ¿no? Bueno. Siguiente turno. Lo va a retirar. No se confía. No lo quiere guardar de momento. Y va a sacar a Incineroar. Para plantar la intimidación, si está con chaleco, puedo aguantar perfectamente un volteo cambio. El siguiente poke le puede meter un desarme. Tiene una opción más o menos así, por lo menos No te puedo creer esto. No me digas que le adivinó que iba por la parte física al Tapu Koko. No te puedo creer esto. Yo no te puedo creer que le adivinó, lo intimidó. Pero bueno, pará, es un movimiento Z. Pica supersónico, no tiene stab, pero es un movimiento Z. La mitad de la vida le puede llegar a sacar. Vamos a ver. Picado supersónico de Tapu Koko. Golpea a Incineroar. Corre la vida. Bueno, casi no. Adiviné. Casi. Bueno, no adiviné. Casi. Mitad de la vida. Ida y vuelta. Es más rápido que gana momento. Lo golpea. Es neutral. Vamos a ver a qué Poké va a sacar en turno limpio. Tapu Koko va por la parte física. Me gusta. Hacía mucho que no se veía. Zapdos. Perfecto. Pokémon eléctrico. Es defensivo últimamente. Yo no lo he visto más ofensivo. Ida y vuelta de Incineroar. Va a tener casco dentado. Ojito. Vamos a ver. No es eficaz. No, capaz que es el de restos, cuidado. Y decide sacar a Greninja. Bueno, este sí, le puede meter un rayo hielo mutatipo y Zapdos no la cuenta. Recupera un poquito más de vida con los restos. Dicho y hecho, parece que adivine bien. Vamos a ver qué pasa en este turno. Si se anima, si lo deja, no sé. Casper lo va a retirar, no, lo va a dejar ahí parado. Y decide sacar a Stems, el nombre de ese Rotom. Rotom Lavador, no me sale el nombre. Mutatipo, hielo, tiró directamente, no le importó el cambio. Golpea, no es eficaz, pero bueno, lo para muy bien, es que eso es lo importante, para el golpe. Retira a Greninja Dani, se lo va a guardar al momento y decide sacar a Venusaur, que este Pokémon, si le meten un volteo cambio, no le va a hacer mucho, no es eficaz. Volteo cambio, me lo vimos venir muy bien. Golpea, no es eficaz, aparte no está tocando solo por la levitación, pero le permite ganar el momento. Te puede meter a Zapdos, te puede meter cualquier Pokémon para molestar. Saca Taka, a ver, ¿el nombre de quién es? De Tapu Koko, cuidadito con este Poké. Siguiente turno de combate. Activa la Mega Piedra y da paso a Mega Venusaur. Si tiene Bomba Lodo, le va a caer bastante, bastante pesado a Tapu Koko. No lo sabemos, vamos a ver qué pasa. Mega Venusaur en el campo de batalla. Pájaros. Te va a entrar. Si va por la parte física, esta le va a doler a Venusaur. Golpea, súper eficaz a Mega Venusaur.
Aguanta bien, menos mal que no tiene stat. Pierde vida por el recoil. Bomba, el lodo se la jugó, lo tiró por la parte especial, golpeé, vamos, si aguanta tampoco. No, no aguantó. Pero qué buen bomba lodo. Cae debilitado el primer Pokémon del líder eléctrico. Se desaparece la electrogénesis y este Poké era fundamental en monotipo tipo eléctrica, me parece a mí. Entra Raichu a Lola, vamos a ver qué utiliza. Lo va a retirar, claro, porque tiene acceso a psíquico, no le conviene. Y decide sacar a Incineroar en el campo de batalla. Cuidadito, intimidación, le baja el ataque, si le tira un psíquico. Lo adivinó, pero si no, cuidado, Maquinación. Me hace acordar un Raichu que yo usé en el torneo de Johto. Se sube mucho el ataque especial, es más rápido que Incineroar. Cuidado con el siguiente ataque. Rayo, ya te digo que creo que cae. Golpea Incineroar, tenía mitad de vida. Súper eficaz, debilitado. Te juro, pensé que iba a cambiar, te lo juro, pero no cambió. Saca Mamoswine en el campo de batalla. Puede ser Scarf, te voy a meter un terremoto, vamos a ver si lo adivina. Casper creo que lo ve venir, lo sabe, retira su Raichu, se lo va a guardar de momento y va a sacar siempre el nombre de ese estado, Rotom. Está perfecto, levita, evita y si no lo que sea. Terremoto, levitación, no lo veo venir, siguiente turno del combate, vamos a ver qué utiliza. Trampa rocas. Bueno, está bien, pensé que era Scarf, ojito. Generalmente me tocan estas malas suertes, no que me mandan Scarf. Voltio cambio, no la afecta. Creo que a lo mejor vio el cambio o algo y no. Vamos, bueno, ahora si lo cambia, porque si te mete un hidrobomba no te va a venir muy bien. Y saca Binazo. Binazo sí la aguanta perfectamente a Rotom Lavadora. Si lo ve bien, utiliza el Voltio Cambio Vuelta. No, hidrobomba. Golpea por la parte especial. No es eficaz, obviamente. Vamos a ver cómo responde a esto Mega Binazo delante de este Poké. Voltio Cambio. Perfecto. Lo golpea. 34 puntos de vida. No pasa absolutamente nada. Pero gana momentos. O sea que puede, lo que digo, puede meter un Pokémon en turno limpio. Y va a sacar a Mati. Raichu. Alola nuevamente, pierde un poco de vida por las trampas rocas. Síntesis, creo que se le había venido muy claro esto. Perdón, Recupera 50% de vida. Ya Binazor está, como quien dice, para aguantar el combate. Psíquico, pensó que ganaría la predicción, no la ganó, lo dejó. Golpea súper eficaz y aguanta Binazor. Esto es increíble. Bomba lodo, le va a caer durísimo el golpe, pero creo que lo va a aguantar perfectamente Raichu. No envenena. Siguiente turno, ¿cómo responde? Ya está, lo dejó porque sabe que es lento. Psíquico golpea a Mega Binazul y cae debilitado. Este Poké está mega. Primera, segunda generación, yo no sé por qué siempre rinde. Miren cómo Raichu respalda, miren cómo Binazul aguanta. Es increíble. Saca a Mamoswine en el campo de batalla. Puede traer un terremoto. No, canto helado por las dudas, por si pensaba que había un cambio. Golpea, veremos si cae Raichu a Lola y cae. Cae Raichu a Lola. Cae debilitado, ya Mamoswine está pegando una barrilla increíble. Saca a Rhyonite, que es Electivire. Shiny me gusta porque tiene sus ojos azules, ¿viste? Como que te mete un poquito más de miedo, ¿no? Pierde un poquito más de vida por las trampas rocas, vamos a ver cómo responde a esto. Tajo cruzado, mirá lo que tenía guardado, es terrible, man. Me parece que cae. No, lo aguantó, 21 puntos de vida. Terremoto, va a caer, me parece que cae. Súper eficaz. Cayó Electivire. Es increíble, es un buen Poké. A ver cómo responde a esto. Saca a Rhyton. Mira. Esto ya me tiene los nervios. Es la Mega. Ya. Mega evoluciona a Mega Magnetic en campo de batalla. Lo va a intimidar al bajar el ataque, pero bueno. Le puede meter un canto helado por un tema de velocidad. Solamente para ganarle un poco, hacerle un poco más de daño. Intimidación, repito, le baja el ataque. Vamos como respondió, vamos bueno a esto. Claro, canto helado para ganar el último golpe. Golpea, veremos cuánta vida le saca. Algo, no mucho. Lanza llama, la juega de seguro. Golpea, súper eficaz. Y vamos bueno, cae debilitado. Capaz que pensó que venía un volteo cambio y lo dejó, pero bueno. Tenía que jugar seguro porque está perdiendo pokés. Saca a Tapu Koko en el campo de batalla. Le está haciendo un favor a ese Magnetric. A ese Mega Magnetric, perdón. Electrogénesis en el campo de batalla. Ya saben la regla de Pokémon que esté tocando, eléctrico y demás. Voltio cambio, aunque no sea eficaz, le va a sacar bastante, me parece. Le sacó bastante, casi mitad de vida. Pero gana momento con esto y decide sacar a 100 Mens nuevamente, el nombre de ese. Ah, pero. Si mete un rayo, un voltio cambio, es neutral el ataque. Pierde vida por las trampas rocas. Rayo, Dios, lo vio. Neutral y aguanta. Siguiente turno de combate, más rápido tampoco. Rayo golpea, insistió. Lo va a tocar y va a caer. Ya le quedaba muy poca vida, no podía decir mucho más. Cae debilitado. Rotom, lavadora. Siguiente Poké entra Zapdos al campo de batalla. Este Poké de pronto a lo mejor le puede haber aguantado un poquito más. Pero bueno, ante el cambio
Tampoco te puedes arriesgar mucho. También hay que estar en combate, chicos. Vamos a ver qué pasa en este turno. Hacía añares, por decir algo. Eternidades que no veía el movimiento Z de Tapu Koko. Hacía tanto que no veía ese movimiento. No te puedo creer. No, es que... Dani, gracias. Honestamente, gracias. Es que es solamente por el movimiento. Onda Ignea. Lo golpea. Lo aguantó Zapdos muy bien, ¿eh? Golpea. 23 puntos de vida. Recupera un poquito más de vida con los restos. Ya acá creo que es cuestión de un rayo. Al menos que él quiera cambiar Metamagnetri. Ya está complicado esto. Rayo. Golpea. Va a caer Zapdos. Esto es increíble. Hacía... Yo me quedé con el movimiento Z. Hacía tanto que no miraba ese movimiento Z. La única vez que lo vi fue cuando salió nomás. Ahí... Y no todo el mundo, yo me acuerdo que no todo, por lo menos en mi experiencia, no todo el mundo lo tenía. Pierde vida por las trampas rocas, Mega Magnetri, intimida, le baja el ataque, pero bueno, este tampoco está claro que va por la parte especial. Siguiente turno de combate. Rayo, pero va a ganar en velocidad acá a la China, golpea. Ya está, 23 puntos de vida, no eficaz, no pasa nada. No lo va a aguantar, cae debilitado. Vamos a ver qué pasa en este turno. Se va la corriente. Ya Magnetri no es tan potente, pero sí es una potente. Saca a Greninja. Cuidadito, es mutatipo. Veremos si es Scar, si supera en velocidad o no. Greninja, poder oculto. Muta tipo, tipo tierra. Vino preparadísimo, Daniel. Golpea, super eficaz, mitad de vida. Cae debilitado. Cae debilitado por el mutatipo porque tiene staff. Y con esto, Dani pasa a la siguiente ronda. Yo no te puedo creer esto. Está abatiendo con los líderes. Nada. Casper, a vos primero que nada. Un saludo muy especial para vos. Gracias por defender la... tu medalla como corresponde, tu gimnasio. Muy buen entrenador de tipo eléctrico. Dani, de vuelta. Solo muy especial para vos. Gracias. Gracias de verdad por realizar el combate. Yo sé que estaba difícil. Y bueno, gracias por el movimiento Z que hacía mucho que no veíamos. Nada, chicos. Espero que les haya gustado. Dale like, suscríbanse, compartan con sus amigos y esta comunidad crece a poquito. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamil de Yamil Pocket. Y recuerden una cosa que siempre les digo. Que sigan los combates. Chao.